En el vasto crepúsculo, existe una sagrada hermandad de seres etéreos conocidos como los ángeles guerreros de Dios. Estos seres celestiales han sido designados unos para velar por la seguridad y protección de los sueños de aquellos que lo solicitan con sincero anhelo, a través de una petición a Dios, no con ritos, no con velas, ni con brujería. Los ángeles guardianes se dividen en jerarquías, cada una con un propósito único y especializado, reflejando la complejidad y diversidad de los sueños humanos. Mensajeros. Los mensajeros, encargados de llevar los mensajes de los soñadores en los sueños espirituales. Se manifiestan como suaves brisas nocturnas, susurros en el viento o destellos de luz en el crepúsculo. Su tarea es comunicar las peticiones y deseos de los soñadores a las jerarquías superiores de los ángeles guardianes. Guardianes. Los guardianes son custodios encargados de proteger al durmiente de intrusos del bajo astral, intrusos que aprovechan la falta de comprensión del humano y del lado espiritual para intentar tomar sus emociones. Se manifiestan como sombras protectoras que acechan en la penumbra, listos para disipar cualquier amenaza que se atreva a perturbar el estado del sueño del soñador. Guerreros. Los guerreros son la fuerza armada de los ángeles guardianes, desplegados para combatir las entidades más poderosas. Cuando eres fiel creyente solo a Dios, se manifiestan con armaduras resplandecientes y alas imponentes, dispuestos a librar batallas épicas para proteger la paz. Cada jerarquía trabaja en armonía, coordinando esfuerzos para garantizar que los sueños de los individuos estén a salvo y sean experiencias enriquecedoras. Los soñadores pueden invocar la ayuda de los ángeles guardianes solo por medio de una oración hacia Dios. No todos los humanos pueden verlos. Se pueden mostrar como destellos de luz, como orbes flotantes. Si en caso tienes un don con una conexión espiritual, podrías verlos y pueden darte mensajes importantes. El sistema de los ángeles son sagrados y puros. Son ángeles electos, y si siente que vas por un camino de hechicería, ellos se apartan y te dejan que aprendas lecciones. Pronto, traeremos más contexto sobre los ángeles, revelando algunos datos curiosos sobre ellos.